Chai, bienvenido un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre mi experiencia con los piercings que yo llevo. Muchas me pediste que hiciera este vídeo, que explicara si me dolieron los piercings que tengo, sobre todo el de la nariz, que es el que se ve ahí a simple vista. Pero yo he tenido 3 piercings y ahora mismo tengo 2. El primero es evidente, es el de la nariz. Y en realidad fue el primero que me lo hice como a los... Este no, me hice otro. Ahora explico. Me lo hice a los 13, 14 años. Pues eso que te da, que te quiera hacer algo en la cara. Y yo estaba decidiéndome entre unas lentillas de colores o un piercing. El piercing duraba más, dije piercing. ¿Qué pasó? Yo iba a una escuela de monjas, ¿vale? Entonces me prohibieron llevar el piercing. Y fue como, ¿en serio? Y con el paso del tiempo, cuando ya estaba yo en mi época chonarra, choni, claro, me lo quité hace bastante tiempo. Pero, ¿qué pasa? Que se me ha quedado la señal. Mirad, mirad. ¿Lo veis? Pues nada, no se me quita, no se me cierra, es un piercing que no se me cierra, no hay manera. Y si quiero ponerme, obviamente no, pero me lo puedo volver a poner. El piercing de aquí, os voy a poner fotos, a ver si encuentro aquí en el baúl de los recuerdos. Me encantaba. No es cierto, me encantaba, o sea, en su momento lo flipaba, lo gozaba, me creía yo en plan, qué pasada. Y pues eso es lo que pasa, que te das cuenta que es un mojón de piercing y que te lo quiere quitar. El problema, no se me cierra. Tengo la marca ahí para los restos de mi vida. Ya, yo ya me veo con 40 años con la marquita aquí del piercing. Sí. Y este es cierto que no me dolió nada. Yo le temo a las agujas, le tengo pánico. Llevo dos tatuajes. Este no se ve. Pero, y dos piercing, pero le temo. Es así. Y no me dolió absolutamente nada. Lo que me pasó es que al ir a hacérmelo, o sea, antes de ir a hacerme ese piercing, me comí una piruleta. Entonces iba con, o sea, con la boca y la lengua dormida después de habérmelo hecho, chorreando saliva roja por la piruleta. Yo muy lista siempre, desde siempre he sido tan lista. Y no, ese no me dolió absolutamente nada. No creo, o sea, a día de hoy, que nadie se quiera hacer este piercing de aquí. Y mi segundo piercing oficial, porque bueno, el primero me duró nada, 0, es este de aquí, el de la nariz. Es el que más me gusta, sin duda, el que no quiero quitármelo. De hecho, he estado trabajando este verano y me lo han hecho quitar y era en plan, no me lo voy a quitar. Que ese sí se cierra. Ese se cierra en nada. Y es el que más me gusta, el que no tengo intención ninguna de quitármelo hasta el día de hoy, y espero seguir mucho tiempo, básicamente porque este sí duele bastante, y encima yo no quería que me pusieran la chispita que te suelen poner, o sea, al principio yo quería ya directamente mi argolla, mi aro, no quería llevar 15 días la chispita, quería directamente mi aro. Entonces eso hizo que el piercing a mí me doliera muchísimo más al pincharme con la aguja, que a mí sí me pusieron anestesia, creo recordar que sí, no estoy segura. Pero creo que sí, porque si no yo no me lo hago. Es en plan, ¿no me va a poner anestesia? Venga, hasta luego. No, necesito mi anestesia porque claro, con los dolores como soy yo. Y te duele el pinchazo. De hecho, siempre te sale la lagrimita. Las dos veces que me he hecho el piercing en la nariz siempre me ha salido la lagrimita y sí, me duele. Lo que sí, el post-piercing, o sea, el post-piercing, no sé. O sea, una vez después de haberte hecho el piercing, se me curó con muchísima facilidad, o sea, es el piercing que más rápido se me ha curado, porque este tardó. Y este sí lo recomiendo un montón, porque claro, o sea, tardé creo que un mes en cambiarme, o incluso menos, en cambiarme la argollita, porque claro, yo la quería ya más grande, más, venga, que se note que alto tiene un piercing. Y la verdad que este es el que más me gusta, el que más duele, pero el que más me gusta. Y mi último piercing que me he hecho, que hará ni un mes, o sea, ya va a ser un mes. No. Hace 3 semanas que me lo hice. Es este de aquí. Venga, os enseño mi oreja porque no está tan... como llevo los parchetones. Hombre, los tengo que amortizar. Es este de aquí. El tragus se llama. Bueno, no sé. Y este sí que no duele absolutamente nada al hacerlo.
porque a mí me pusieron anestesia. De hecho, me molestó más la anestesia, que era un spray así frío, frío, frío. Me molestó incluso ese más que lo que viene siendo el pinchazo, porque el pinchazo ni me enteré siquiera. O sea, fue en plan, ya está, venga. ¿Qué pasa? Que es mucho más incómodo el post-piercing. Yo le digo el post-piercing, no sé si se llama así, pero, o sea, el después de habértelo hecho, ¿no? O sea, en plan, me habéis entendido. Eso es más complicado, duele muchísimo más. Una vez a la media hora de habérmelo hecho, me dolía horrores. Yo decía, Dios mío, me ha tomado un ibuprofeno. Yo es que el ibuprofeno para todo, la verdad. Y sí, me dolió bastante. De hecho, 3 semanas ya y aún me duele. Todos los piercings yo me los curo con suero fisiológico, que o incluso si tenía aloe vera, echarse aloe vera porque cicatriza, va bien para cicatrizar. Y sí, este es el que más me ha dolido, el que peor lo he pasado, pero no en el momento, sino después. Sigue doliéndome, o sea, voy a intentar que lo veáis bien. Y cada 2x3 tengo que girármelo y sigo, o sea, me sigue saliendo un poco de pus, me sigue haciendo costra. Lo he pasado francamente mal con este piercing. O sea, no en el momento, sino después. Pero bueno, ahí estoy yo como una campeona curándomelo todos los días para ya poder cambiármelo. No sé si me lo voy a cambiar o si lo voy a dejar. Pero sí me gustaba. O sea, me daba un poquito de... pero sí, me gusta. Y... ya no tengo más piercings en mi cuerpo. Pero, porque si no voy a parecer un colador, pero yo en realidad quiero otro piercing, que es este de aquí. ¿Qué pasa? Que estoy en duda con ese piercing, porque entre que me han dicho que duele un montón, y es que yo eso ya, es que me echa un montón para atrás. Yo para los dolores soy malísima, o sea, yo mala, yo enferma, soy lo peorcito, vamos, no, nadie me aguanta, yo mala, nadie me aguanta. Si no, en mi vida normal, estando buena, no me aguantan, pues imagínate yo mala. Yo es que para los dolores fatal, fatal, fatal. Y soy muy exagerada y si veo una aguja ya me puedo poner casi a llorar, fatal. Y estoy así en duda, en plan, ¿me lo hago o no me lo hago? Pero claro, es que yo, pues mi oreja sabe, lo que pasa que ahora, pues claro, puedo disimular muy bien. Porque pues mis orejas dirán, pues chiquilla, tiene una oreja normal y corriente. No, que llevo parches. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que tengo que llevar parches cada 2x3? Yo qué sé. Es que para que, yo es que eso de hacerme un piercing para que nadie lo vea. O sea, en plan, para que solo lo pueda ver como en el pezón o allí abajo, es que si solo lo vaya a ver yo y alguna que otra persona más. Que no lo iba a hacer, pero me lo habéis pedido, así que bueno, pues yo os digo mi experiencia. Este duele, este no duele, pero después sí. Este duele, pero después tú sabes regular, y este no duele nada. Pero este ya no pega. Lo que pasa que dio el boom, todo el mundo con los piercing aquí, parecíamos gilipollados, todo el mundo piercing. Está feo, ya lo hemos asociado al clan Choni y al clan Kani. No, feo, fatal, como el de la ceja, ¿no? Ay, ovaita. Y que nada, que eso ha sido todo, que ha sido un vídeo en plan explicativo de mis piercings y esas cosas. Y que nada, que si os ha sido útil, si os ibais a hacer este o este, pues hacerlo porque mola. Lo que pasa que este lo vais a pasar un poquito, ustedes sabéis, ¿no? Y que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, lo dicho, que haya sido útil. Por aquí os voy a dejar mis redes sociales y que nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale, preciosa?